Han sido sancionadas hasta el momento 5 pescaderías y 3 supermercados que no han cumplido con el manejo adecuado en los alimentos crudos en todo el estado. Es lo que ha arrojado el operativo de cuaresma de la Comisión contra Riesgos Sanitarios, confirmaron al interior de la dependencia. A partir del 2 de marzo se inician con las acciones. ¿Qué hacemos en este tipo de operativos que se dan todos los años, ¿no? Iniciamos con pláticas a manejadores de alimentos, pláticas que van dirigidas hacia pescaderías, coctelerías, ese tipo de establecimientos, agua purificada y hielo, que te digo, son los establecimientos más importantes que tenemos en esta época. Han sido 5 sanciones, pero va más allá a las pescaderías en producto crudo. Pescados y mariscos y en tiendas de autoservicio. Dicho operativo inició el pasado 2 de marzo en Quintana Roo con pláticas y repartición de trípticos a más de 500 establecimientos de la entidad. Concluye a finales de abril y las supervisiones se intensificarán los días miércoles, jueves y viernes, al igual que al próximo fin de semana en que incrementa el consumo de pescado, agua purificada y hielo, reiteró el funcionario. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivisión, Alberto Echazarreta.